Ya estamos en contacto con nuestro primer entrevistado de hoy, es el doctor Fabio Núñez, Fabio es abogado, es máster en Derechos Humanos en la Universidad de La Plata, y particularmente nos interesa, por el tema que vamos a abordar hoy, el hecho de que sea coordinador del Área de Derechos Humanos y Sociedad Civil de la Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, Fabio, buenos días. Aquí con Oscar Merlo, Karina Vieta y Paula Escuasi, te saludamos y te agradecemos que estés en contacto con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por invitarme. Como siempre digo, gracias por creer que la palabra de uno puede servir para aportar alguna idea. Dos cosas que te quería decir. ¿Puedo primero? ¿Cómo no? Por supuesto. Por suerte, con la asunción de este gobierno, hemos logrado que se le cambie el nombre a la dirección, y la dirección pasó a llamarse no hace mucho, por eso tampoco está muy difundido, Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis y Tuberculosis. Que no es lo mismo hablar de Dirección de Respuesta que Dirección de Lucha Contra, ¿viste? No es lo mismo. No es lo mismo. Y eso, bueno, lo hemos logrado no hace mucho y todavía no se ha logrado difundir mucho el tema. Y por el otro lado, otro tema tiene que ver justamente con el tema que vos pasabas. Vos sabés que mi tesis de maestría en la Universidad de La Plata justamente fue el enfoque de derechos humanos en la respuesta al VIH en Argentina, y en la introducción yo contaba un poco la historia que me llevó a militar este tema y a investigar y a estudiar este tema, y en ese relato yo hablaba justamente de qué nos pasaba a jóvenes en aquel momento que estábamos tratando de salir de la dictadura militar, y descubríamos que nuestras sexualidades no eran las que la sociedad ordenaba que fueran y que por lo tanto teníamos que reunirnos, como yo le decía, en catacumbas modernas, y de repente cuando venía la democracia nos tragaba, sentíamos que nos íbamos a tragar todas las libertades y que el horizonte era nuestro límite, y empezaron a morirse no gente referente, ¿viste? Y entre ellos Federico Moura. Y no entendíamos nada, no entendíamos nada. Y cuando lo escuchaba recién a Federico, héroe de mi pubertad y adolescencia, me acordé de eso, me hiciste acordar de eso. Nada, perdón por la digresión. No es una digresión, me parece que es una cuestión central que tiene que ver, porque me parece que este es el enfoque que tenemos que tener de este tema, ¿no? Es algo con lo que convivimos y es parte de nuestra convivencia, y como jóvenes en algún momento esto nos expresa y también nos permite vincularnos con otros jóvenes, ¿no? Vos decías aislarse en catacumbas, pasaron muchos años y todavía cuesta salir un poco de esas catacumbas, ¿no? Hablar de estos temas. Y me parece muy interesante la gestión que están haciendo desde el Ministerio de Salud de incorporar este enfoque de derechos humanos al tema de la salud. Me parece que es una cuestión esencial. Sí, es recuperar un poco. ¿Sabes quién fue el primero que habló de esto en la Argentina? Y uno de los primeros que lo habló a nivel internacional. Nuestro nunca, y en serio lo digo, nunca bien reconocido y homenajeado Ramón Carrillo. Cuando Carrillo les decía al mundo de la medicina, cuando le decía al mundo de la medicina, miren, frente a las enfermedades que provocan la tristeza, las desigualdades, el infortunio, las bacterias y los virus son poca cosa. Él nos estaba diciendo, hay que encargarse de la vida cotidiana de las personas si queremos hablar de la salud. Es mucho más, porque ¿sabes qué nos pasó? Nos acostumbraron, en tantas cosas que nos tienen en retroceso, nos acostumbraron, cuando hablamos de salud, a hablar de la enfermedad, en realidad. Porque hablamos de el compañero o la compañera que se fracturó una pata, del compañero o la compañera que tiene un cáncer, del compañero o la compañera que... ¿Y cómo hacemos para rehabilitarlo? Entonces, cuando hablamos de salud, hablamos solo de rehabilitar la salud de la persona enferma. Pero no hablamos de salud. No hablamos de cómo hacer para mantener la salud individual y social.
cómo hacer para prevenir las enfermedades, que además es mucho más barato si no miren a Cuba, ¿no? Si no miren a Cuba. Exactamente. Si me permitís, Fabio, porque por ahí tenemos algún oyente, nuestros oyentes están muy calificados, pero por ahí vos mencionaste a Ramón Carrillo, y yo quiero recordar que Ramón Carrillo fue, en la época del primer peronismo, el creador, y es el término de lo que sería la medicina preventiva, y de todas las instituciones que puedas imaginarte que tengan que ver con la prevención de las enfermedades que están en la República Argentina. Lástima para su historia, en todo el mundo se estudia a Ramón Carrillo, que en la Argentina estuvo vinculado al peronismo, y lamentablemente la grieta, que no nació ahora, sino que viene del fondo de nuestra historia, hizo que sea silenciado en los ambientes académicos. Perdóname esta... Y reconozcamos una cosa. Este tipo que estás mencionando, santiagueño él, como mi abuela quechua, este tipo es el mismo tipo que en 9 años, digo, porque fue entre el 46 cuando Perón dijo tenemos un ministerio para la salud de las vacas, pero no para la salud de las personas, ¿no? Y primero crearon la Secretaría de Salud y después crearon el Ministerio de Salud. Qué casualidad, ¿no? Siempre le toca al peronismo reivindicar el rol del Ministerio de Salud y le toca a los neoliberales o a la derecha rabiosa, a la oligarquía, hablar de secretarías o degradarlas. Qué casualidad. Claro, tal cual. En aquel momento lo nombra Ministro de Salud, 1946, y hasta el golpe de Estado de 1955, ese tipo, en tan solo 9 años, creó el sistema de salud pública argentina. Construyó gran parte de los hospitales que hoy, por ejemplo, reconocemos en el Gran Buenos Aires, el Hospital Evita, bueno, no voy a mencionar todos los que, el Instituto Malbrán, digo, es increíble lo que el tipo este hizo, que murió en el exilio, pobre, ¿saben dónde? Tratando de rescatar a las personas en el medio de la Amazonia, tratando de curar enfermos y tratando de investigar las enfermedades para ver qué se podía hacer con las personas en la Amazonia. Ese es Fabio Carrillo. Fabio, ¿sí? Buen día, Fabio, soy Oscar Merlo. Mira, yo te lo voy a decir yo porque Oscar Castellucci se está mordiendo, porque él es un compilador de toda la obra de Perón y seguramente toda esta información la tiene recontra. No es que te quiera censurar a vos, pero es un temón, y me imagino que Castellucci tendría horas para hablar del tema. Qué lindo. Sí. No, yo para que lo sepas también, te paso cañado. Gracias. Castellucci, pero, prepárate porque quiero ver todo eso. Perfecto, sí. Pero sabes que a nuestros oyentes también les va a interesar, porque un poco es la propuesta del programa, que nos cuentes cómo, además, desde este lugar del Estado, que tiene un rol tan fundamental en el tema de la salud, cómo se gestó esta modificación, que todavía sigue siendo una propuesta legislativa, un proyecto, esta ley que, bueno, está todavía pendiente y que ha caído varias veces. Sí. Bueno, esta ley nacional que sería de respuesta integral al VIH, a las hepatitis virales, etcétera. Y a tuberculosis. Un poco, ¿cuál es su historia? ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de que una ley de esta talla no se trate? Mira, la génesis de eso, en Tierra del Fuego vive la doctora Adriana Basombrío, que había sido parte de la coordinación de VIH de CABA, y cuando ganó el primer macrismo se fue para Ushuaia y allá anduvo trabajando en el Ministerio de Salud, y bueno, y se quedó a trabajar y de vivir allá. ¿Por qué la nombro a ella? Porque con ella fue con quien escribimos el primer borrador en el 2013-2014, el primer borrador de reforma de la ley. Digo, para que está bueno recordar la historia. ¿Cómo fue? El doctor, en aquel momento, en el gobierno de Cristina, 2013, el doctor Carlos Faristoco era el director de la dirección en aquel momento de lucha contra el SIDA, y me convoca para armar el área de derechos humanos. Nos conocíamos de varias batallas, me conocía de reclamar contra el Estado, digamos, o de reclamarle al Estado la ampliación de los derechos, y me convoca para armar el área de derechos humanos. Entre las propuestas que establecemos estaba la reforma de la ley, porque era una ley, a ver, hay que reconocerle, la 23798, digo, hay que reconocerle, la vieja ley de lucha contra el SIDA, hay que reconocerle que fue una ley de avanzada
que sigue teniendo muchas cosas buenas, pero que es una ley de los 90, o sea, es una ley que ya nos quedó vieja, es una ley que tiene 30 años. Y digo, y las leyes hay que adaptarlas a los tiempos, a los avances, a la ampliación de derechos. Entonces, comenzamos ese proceso. Hicimos una propuesta que fue escrita y dirigida a todos los jefes y jefas del programa de VIH del país. Ellos nos hicieron devoluciones, las incluimos en la propuesta, después hablamos con todas las sociedades científicas, se les cursó la propuesta, nos mandaron sus aportes, reformas, ideas, críticas. Las que nos parecieron fueron incluidas, las que no nos parecieron fueron discutidas con ellos y fueron elaboradas cuestiones superadoras, y finalmente se discutió con toda la sociedad civil del VIH, sobre todo con un fenómeno que no estaba al principio de la respuesta de la epidemia, que es con las redes de personas viviendo con VIH. Como ellos dicen, nada para nosotros y sin nosotros, como parafraseando a las compañeras del feminismo. Y en el 2014-2015 hicimos todo un proceso que tuvo que ver con pequeños encuentros en distintos lugares del país, encuentros nacionales. Usamos aquel encuentro nacional de salud que se hizo en la ESMA, lo usamos también para hacer un congreso nacional de todas las organizaciones del país para debatir con quien en aquel momento era el ministro de salud, Daniel Goyán, estaba a quien siempre vamos a recordar con mucho amor, con mucho cariño y con mucho agradecimiento, Federico Caschi, que fue el que nos facilitaba la posibilidad de reunirnos, encontrarnos y demás, y salió una propuesta de ley, que lamentablemente nos encontró con que la oligarquía ganaba el gobierno y por lo tanto en el Congreso tuvimos que pelear durante 2 años para ver si se trataba. Logramos que se discuta en el equipo de asesores de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, pero bueno, obviamente nunca avanzó. ¿Y saben cuáles eran los cuestionamientos que hacía el diputado Wiki? Me acuerdo de varios, porque es más, yo gracias a eso estuve en uno de los tantos listados de despido en los que estuve durante la era macrista. Ellos cuestionaban, por ejemplo, que nosotros habláramos de soberanía sanitaria en la ley. Ajá. Cuestionaban, por ejemplo, que habláramos de cooperación sur-sur. Ajá. Cuestionaban que habláramos de la importancia de impulsar la producción pública de medicamentos. Coherente. Cuestionaban que habláramos de prohibir los testeos preocupacionales en el mundo del trabajo para evitar que las personas con VIH no consigan empleo. Ese tipo de cosas cuestionaban. Fue muy notorio, digamos, fue muy... También para muchas personas de las redes de personas con VIH fue aleccionador escuchar lo que le decían algunos diputados y algunos asesores, porque fue muy interesante darse cuenta de que dónde estaban parados, ¿no? Y entonces, durante todo el macrismo, las redes fueron las encargadas de seguir sosteniendo ese proyecto, porque ya desde el Estado no podíamos... y en el 18, cuando perdió estado parlamentario, volvieron a discutir, le hicieron algunas propuestas más y lo volvieron a presentar en el Congreso. Y como Fabio, perdió estado parlamentario... Te interrumpo, perdón, sí. Karina Vieta, no, claro. ¿Cómo te va? ¿Cómo Dale. Estás? Para cerrar... Buen día, gracias. Vos sabés que me quedé pensando en lo que vos comentabas de la producción pública de medicamentos. Con la perspectiva de que exista una vacuna también para este tema... Claro. ¿Cómo ves la presión del mercado para que salga una cosa así, ¿no? La producción pública de medicamentos y el desarrollo de una vacuna. Mira, yo creo que siempre es cuestión de discutir los intereses del Estado, ¿no? Cuando el Estado se pone la camiseta de la defensa de la soberanía, yo siempre digo, como Cristina lo dice siempre, ahí tenés a alguien que obviamente, en mi caso particular, uno respeta y la escucha con la necesidad de aprender. En el gobierno de Cristina ninguna empresa salió corriendo, ¿eh? Lo que se discutieron fueron los márgenes de ganancia y cómo se distribuían las ganancias. Esto fue lo que se discutió. Entonces digo, la verdad que mercado va a haber siempre para estas personas, para estas empresas. El tema es defender la salud pública. Miren, cuando salió la ley, cuando se reformó la ley de medicina privada,
yo me acuerdo, 2011, tendría que fijarme la fecha, pero creo que fue 2011, cuando salió esa ley se decía que se iban las empresas privadas de medicina, que cerraban, que nos íbamos a quedar sin sanatorios. ¿Alguien vio que se cerraron alguna? Más, ¿saben cuándo se cerraban? No, no. En cada ciclo neoliberal se cierran. En cada ciclo neoliberal se cierran porque como la gente se queda sin laburo, no puede pagar la cuota. El tema es tener, como tenemos en este momento, en el Ministerio de Salud, compañeros y compañeras que tengan claro que la defensa de la salud pública implica un Estado fuerte, rector en la salud, y que seguramente vamos a caminar ese camino. Hay que volver a discutir el sistema integrado de salud en la Argentina, que entre ellos implica la producción pública de medicamentos, porque incluso hay medicamentos que las empresas privadas dejan de producir. ¿Saben por qué? Porque no son rentables, porque son muy baratos. Entonces vos te encontrás desde el Estado que llamás a una licitación para comprar determinados medicamentos y no los encontrás, no se te presenta a nadie porque son demasiado baratos, no les interesa. Y hay medicamentos de esos que son muy baratos que previenen muchísimas y que sirven mucho para la acción preventiva del Estado. Entonces hay muchísimo para discutir y yo creo que si tenemos la capacidad de seguir sosteniendo dentro del Ministerio de Salud a compañeros y compañeras que estén interesados realmente en la salud pública, hay cuestiones en las cuales se puede avanzar, y estoy convencido de que en estos 2 años que aún nos quedan de gobierno tenemos que avanzar y que vamos a poder hacerlo. Bueno, Fabio, bueno, te agradecemos mucho, esperamos que así sea, esperamos que esta vez no se caiga por tercera vez el tratamiento, el proyecto de ley. Esperemos que no, por eso hay que agradecerles espacios como estos, porque entendemos que la pandemia puso sobre tapete otras emergencias adentro de la Cámara de Diputados, pero también entendemos que no se puede seguir esperando en reformar algunas leyes. Yo te voy a decir la verdad, no soy partidario de seguir legislando por patologías, creo que de una vez por todas, luego de sancionar esta ley, tenemos que ir por la reforma y por tener una ley integral de salud en la Argentina y por la reforma del sistema sanitario en forma integral, hablar del sistema único integrado. Perfecto. Sí. De ir a los grandes temas, coincido plenamente con vos, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, y bueno, le decimos a nuestros oyentes y corregimos la presentación, que estamos hablando con Fabio Núñez, que es parte dentro del Ministerio de Salud de la Dirección de Respuesta al VIH, Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales y Tuberculosis, creo que así se llama. Así es. Correctamente y corregido. Te agradecemos mucho, le decimos a nuestros oyentes.